Ya se está hablando que el nuevo Nissan Z es mejor o sería mejor que el Toyota Supra. Bueno, de eso te voy a hablar durante el transcurso de este video. Pero lo importante aquí es que te quiero enseñar el nuevo Nissan Z que fue presentado oficialmente en la ciudad de Nueva York. Este es aquel modelo que hace algunos meses te enseñé el preserie o el prototipo que se llamaba el Nissan Z Proto, aquel amarillo. Bueno, te voy a enseñar en qué cambió con respecto a ese prototipo. También lo que ofrece este motor, que es una verdadera belleza. Detalles de potencia del exterior y si valdría la pena o no considerarlo antes que un Toyota Supra. Pero todo esto te lo cuento a continuación. Bienvenido. Aquí lo importante es que la esencia de lo que es el Nissan Z no se ha perdido. Es el diseño básico con dos asientos, tracción trasera y transmisión manual de 6 velocidades. Eso es lo que es el Nissan Z y eso no cambia. Pero ahora tienes 400 caballos de potencia, un V6 biturbo de 3.0 litros y más adelante les voy a estar hablando más de lo que es el corazón, la máquina de ese motor, porque hay detalles bien importantes que no te vas a querer perder. En el diseño, el nuevo Z se parece bastante al modelo prototipo, el preserie que la marca nos enseñó hace algún tiempo, ese amarillo, ¿lo recuerdan? Solo cambian algunos detalles y es de lo que les quiero hablar en este momento. La parrilla frontal, que antes era una pieza única en negro, ahora tiene dos áreas o dos secciones. La de arriba es una sección con colores un poco más brillantes y una sección inferior en color negro es la que alberga los sensores de asistencia al conductor. Lo que sí puedo ver es que los faros delanteros, que me encantan con tecnología LED, sí son idénticos al prototipo que nos enseñaron, ahí no cambiaron nada. Tiene las luces de circulación diurna que también me gusta mucho la tecnología LED y establece esa conexión con el Datsun 240Z y eso es importante y es una de las cosas que más trabajaron los diseñadores para que esa conexión fuera evidente. También en la parte frontal lo que notamos es que aquí no hay ventanillas o aperturas falsas como así las hay en el Supra, por ejemplo, que tenemos componentes que parecen aerodinámicos pero son falsos. En este aquí se marca un punto a favor del Z porque no los tiene. La parte de trasera en cambio es prácticamente la misma que aquel prototipo, a diferencia que han colocado un pequeño alerón en la parte del maletero, en el portón. Del resto, idéntico a lo que nos habían presentado y se mantiene esa conexión, como les decía, con el Datsun 240 original. Con la misma distancia entre ejes de 100,4 pulgadas que el modelo 370Z saliente, esos son 2.5 metros. Este nuevo Z utiliza o monta un motor V6, que aquí les enseño estas imágenes, bastante bonitas, hermosas las imágenes de la máquina. Este motor, como les decía, viene de los modelos Infiniti Red Sport 400 con 400 caballos de fuerza a 6.400 revoluciones por minuto y 350 libras por pie de par motor que van entre 1.600 a 5.200 revoluciones por minuto. Es un motor de 3.0 litros con bloque de aluminio y cuenta con dos turbos que garantizan una respuesta como la quieres. También tiene sincronización electrónica de válvulas e inyección directa de combustible. Viene acoplada esta máquina a una caja manual de 6 velocidades, esta es la de serie, y una transmisión automática de 9, que sería la transmisión opcional. Ese motor, que ya lo vemos aquí dentro del ensamblaje del carro, tiene una barra de refuerzo, como lo podemos ver en las imágenes. Los modelos de caja manual tienen un eje de transmisión de fibra de carbono y la nivelación automática de revoluciones en cambios descendentes. Mientras que los de transmisión automática de 9 velocidades tienen levas de cambio de aluminio y también vendrán con el Launch Control disponible. Cuenta con suspensión delantera de doble brazo y una suspensión trasera multipunto que va unida a un subchasis de acero. El capó, las puertas y el portón del maletero, eso es un detalle importante, son de aluminio. Y hablemos del interior, porque el interior también tiene unos acentos y una combinación de colores que realmente está de lujo y se ve muy bien, tanto el amarillo que ya habíamos tenido la oportunidad de ver como este azul. Mira la combinación de colores, los asientos, el cuero perforado. Me gusta mucho cómo ese contraste con los colores, el azul, el negro, realza el carácter y el acento deportivo de la esencia del Z. Me gusta mucho. Déjame saber ahí en los comentarios qué opinas
de lo que estás viendo del Nissan Z, te gusta o no te gusta, todo lo que tiene para ofrecer, me encantaría ver ahí tu opinión. De paso le das un like a este video y te suscribes si no lo has hecho todavía. En Estados Unidos, o para el mercado de Estados Unidos, se ofrecerán dos paquetes, el Sport y el Performance. El Performance ya comienza a tomar mucha más seriedad la parte del desempeño, ya que equipará amortiguadores más firmes, tendrá un diferencial de deslizamiento limitado, puramente mecánico, también la función del Launch Control, frenos más grandes y llantas de 19 pulgadas con neumáticos Bridgestone Potenza, el S007. El Z estará arribando a los concesionarios en los Estados Unidos en la primavera del 2022. El precio de lista estaría en unos $40,000. Allí ya estamos hablando de que estaría más barato que un Toyota Supra de 2.0 litros que tiene 255 caballos. Ya en cuanto al precio, estamos hablando de una diferencia significativa y también en cuanto a la potencia. En cuanto al precio, lo que te puedo decir es que ahora mismo ese Supra, sobre todo porque estamos viviendo una crisis de precios impresionante, tanto en vehículos usados como en nuevos, mayormente en vehículos usados recientes. Por ejemplo, un Supra del 2020 está costando $55,000-$56,000. Es una locura. Con la propuesta del Nissan Z arrancando en los $40,000, creo que hay una diferencia significativa. Además que también estamos hablando de que tiene una potencia superior el Nissan Z a la del Supra con 255 caballos de fuerza. Ahí estamos hablando de una diferencia de casi 150 caballos de potencia más que ofrece el Z a un precio inferior. Así que, como les digo, son argumentos bastante sólidos. Déjame saber ahí en los comentarios, entre el Supra y el Z, el Nissan Z, este nuevo Nissan Z 2022, ¿cuál te seduce más? Ambos tienen una base de seguidores bastante fieles, que siguen la tradición del Z, que han sido amantes de sus vehículos, pero teniendo en cuenta los argumentos, lo que te he enseñado en este video, ¿cuál es tu favorito? ¿Por cuál te decidirías en un momento, en una decisión de compra, ya sea un Supra o un Nissan Z? Un dato para terminar, para mis amigos de Europa, lamentablemente Nissan no tiene intenciones de importarlo o exportarlo para Europa, así que se van a quedar por el momento sin el Nissan Z. Bueno, ¿qué te ha parecido? Déjame saber tu opinión entre el Nissan Z y la pregunta que estamos planteando, ¿no? El debate entre el Supra y el Nissan Z, ¿cuál sería? Inscríbete o sígueme en mi cuenta de Instagram. También te pido que te suscribas a este canal. Si aún no lo has hecho, le des un like a este video, no te cuesta nada. Y bueno, yo te espero en el próximo video. Hasta pronto.